Oiga, ¿qué está pasando en el mundo? Le cuento que la Organización de Estados Americanos concluyó que Nicaragua no respeta sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana e hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega. Vea nada más. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la Organización de Estados Americanos pidió al gobierno de Nicaragua aceptar una misión de buenos oficios para restablecer el cumplimiento del texto que busca garantizar el respeto de la democracia representativa. La resolución fue aprobada por 25 de los 34 miembros activos del bloque regional, con el único voto contrario de Nicaragua. 8 países se abstuvieron, entre ellos Bolivia, Honduras y México. La reciente Asamblea General de la OEA desconoció la legitimidad de los comicios del 7 de noviembre en Nicaragua y señaló que las instituciones democráticas en el país centroamericano fueron seriamente debilitadas. En respuesta, el presidente Daniel Ortega, quien obtuvo un cuarto mandato consecutivo con varios opositores presos, pidió la salida de su país de la OEA. Pero el proceso para concretar el retiro toma 2 años, durante los cuales las obligaciones de Nicaragua con la organización y sus instrumentos siguen vigentes. La resolución del miércoles fue enérgicamente rechazada por Nicaragua, quien denunció otro evento intervencionista de la OEA, a la que acusó de sumisión al imperialismo estadounidense. Y miren, más información, le cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para que su gobierno sea neutral en carbono para el 2050 mediante iniciativas de energía limpia. Contempla reemplazar la flota de vehículos del gobierno que consumen mucha gasolina por autos y camiones eléctricos hacia el 2035 y garantizar edificios federales libres de carbono para el 2045. ¿Usted qué opina?